Es la presentación efectiva, el momento oportuno en el cual tú das a conocer el negocio, tú entregas una formación oportuna, tú le entregas una información precisa, concisa, a la persona o a las personas a quien le entregas la oportunidad del negocio y con quienes vas a conectar para que ellos se sumen a la visión que tú les vas a entregar. Hay algo muy importante que hoy quiero entregarles en este video de presentación efectiva donde quiero ilustrarles de manera muy experiencial lo que ha ocurrido en mi proceso, la forma como yo fui entendiendo el cómo transmitir la oportunidad y me di cuenta que existían unas cosas antes y unas cosas después de yo sentar a una persona, es decir, antes de tú sentar a una persona y durante la presentación se requiere de algunos puntos importantes, hoy quiero entregártelos para que tú te los lleves, para que hagas fuerza en esos puntos muy vivenciales de mi proceso desarrollando este negocio tan poderoso que ha sido en mi vida llamado Gano Excel. Hoy quiero que lo primero que analicemos es la estructura y hay una recomendación que hoy quiero darles, es simplemente una recomendación. Recuerden, el orden de los factores no altera el resultado, sin embargo... Piensa en algo. Cuando tú te sientas a hablar de negocios con alguien, ¿qué es lo primero que ese alguien requiere de ese negocio? ¿O qué crees tú que ese alguien lo cautiva o lo atrae y a donde no quiere caer habiendo tantas negocios? Ilegales, negocios, supuestos negocios que le dibujan pajaritos en el aire a las personas y finalmente los engañan. Piensa por un instante qué necesita esta persona o estas personas a quienes yo les voy a transmitir la oportunidad. Se llama legalidad. Se llama legalidad. Y hoy quiero darte una recomendación de la estructura que yo utilizo cuando me siento a hablar con alguien. Lo primero que le hablo es precisamente de ese marco legal que abraza mi compañía, la visión que abraza mi compañía y las cosas que yo miré de la legalidad y que finalmente me cautivó para yo saber que era un negocio con futuro, el cual tenía yo con Gano Excel. Entonces, pensando en eso, quiero que... Te imagines el escenario, te sientas a presentarle a alguien y te sientas con ese alguien o con varias personas a compartirle el negocio. Quizás vas a utilizar un formato, quizás un iPad, quizás un computador, quizás solo una hoja, quizás solamente una caja de Gano Café. Te sientas con él o con ellos a compartir la experiencia. Y lo que más cautiva a las personas siempre, siempre, siempre va a ser ese marco legal. Y quiero que pienses por un instante esas tres cosas. Que a ti te dieron certeza. De cada una de esas estructuras que hoy te quiero recomendar, que para mí primero es hablar de la compañía, hablar un bloque de tres minutos de la compañía. Eh, le hablas un poco de las tres cosas que te movieron de la compañía, que te cautivaron de la empresa, de la legalidad de la compañía, tres cosas que te movieron del producto. Ese es el primer bloque donde tú cautivas a la persona y él se da cuenta que está frente a una oportunidad legal y con un producto que montaron en un Ferrari. Llamado el Ganoderma, pero que lo montaron en un Ferrari llamado Productos de Consumo Masivo. Entonces, aquí quiero que tú cautives de una manera correcta, dándole a esa persona esas declaraciones y quiero que pienses en esas tres cosas importantes: tanto de la compañía, qué te movió de la compañía, de la estructura de la empresa, de la legalidad de la empresa y del producto. Porque en el segundo bloque, lo que tú vas a hacer con la persona es compartirle. La estructura de negocio. En ese segundo bloque, lo que tú vas a hacer en ese segundo bloque es compartirle en esa presentación efectiva cómo vamos a ganar dinero acá, cómo vamos a crear una estructura financiera en el tiempo, de qué forma creamos residuales con este negocio y le vas a compartir las formas de ganar dinero a la persona. Y en el último bloque, yo ya grabé un video donde te explicaba la forma de cerrar el negocio, de cerrar un negocio para la persona. Y existe algo que hoy quiero que tú entiendas, y es que los frutos de un árbol lo dan sus raíces. Es decir, antes de tú sentarte con estas personas o con esta persona a compartirle negocio, tú tienes que tener claridad de la estructura que te acabo de entregar. Tú tienes que tener certeza de la compañía, del producto, del sistema de compensación y del lugar a donde tú lo vas a llevar a él o a ella a ganar dinero y a, a ser honesto con él o con ellos, al lugar a donde tú te vas con ellos incluso sin ellos que esto es importante que dentro de esa certeza tú tengas claridad de lo que vas a hacer dentro del negocio porque eso se transmite estas son cosas que no se dicen se sienten y se transmiten con la mirada se transmiten con la claridad del proyecto incluso si ellos te dicen que no esto es demasiado importante y hoy quiero antes de pasar a esta parte importantísima de lo que vende. de ti esto no lo ven de ti. Y esto es lo que yo quiero que tú tengas claridad, y esto que vamos a hablar después es lo que no ven de ti. Estamos en esta parte y hay algo importante que hoy te quiero regalar y son las declaraciones sorprendentes que tú vas a entregarle a esta persona o a estas personas. Que tú le vas a entregar a ese auditorio, a ese coffee, a, ese, a esa reunión en casa o a esa persona con quien te sientes a compartir la oportunidad. Y es de manera honesta el lugar a donde tú vas a ir. Imagínate esto por un instante. Pedro, ¿cómo estás, Pedro? Eh, hoy quiero contarte, Pedro, que de las cosas que a mí más me impactó de este negocio fue la parte legal. De las cosas que a mí más me movió, Pedro, era que yo no necesitaba dejar de hacer mi negocio o dejar mi empleo y alternamente empecé a construir algo importante. Hoy lo que quiero transmitirte a ti es una oportunidad que yo encontré hace una semana, hace un mes, hace un año, hace 10 años. Y hoy quiero que tú visualices lo que juntos podemos hacer porque yo veo acá futuro, Pedro. Yo quiero que te concentres, apaguemos el celular por un instante, una postura correcta en presentación efectiva, apaguémoslo por un instante para no tener distractores, porque quiero que nos concentremos bien chévere aquí los dos. Y comienzas a compartirle con certeza y con honestidad lo que hay acá. Hoy les quiero contar que para usted atraer a una persona en la presentación del negocio, usted no necesita decir mentiras, ni necesita vender verdades como si fueran mentiras. Usted basta con ser honesto y decirle aquí está todo por hacer. Es una compañía que tiene más de 10 años en Colombia y lo que estamos desarrollando o en América y lo que estamos desarrollando es algo muy grande y lo que tenemos para ti, para mí es futuro aquí. Y de las cosas que más me movió y comienzo yo a darle declaraciones sorprendentes de la compañía del sistema de pago, del producto, cuáles fueron las tres cosas, anótalas ahí, cuáles fueron las tres cosas que hicieron que tú le colocaras atención a la compañía Gano Excel, al producto Gano Excel y al sistema de compensación de Gano Excel. Y esas declaraciones tú las tienes que tener claras dentro de tu honestidad para que se las cantes a la persona una vez te sientes con él o con ella a hablar del negocio. Y existen unos factores. Unos puntos determinantes que sí van a ver de ti, que sí lo van a ver las personas. Y lo primero es la puntualidad con que tú llegues a la cita del negocio. La puntualidad con que tú llames y concretes la cita con la persona, la puntualidad con que tú llegues al lugar, la puntualidad con que tú te conectes si es que lo vas a hacer de manera virtual, tu puntualidad y la forma como estés vestida o vestido en el momento de sentarte a hablar de un negocio próspero con alguien. Aquí no quiero que te tengas que disfrazar, pero sí que vayas. Bien puesto, que vayas bien vestido y te sientes porque vas a hablar de un negocio con otra persona. Y esa persona requiere respeto por parte nuestra, de nuestra puntualidad al llegar al lugar. Llega 10 minutos antes, 15 minutos antes. Si es que te vas a citar con esa persona en algún lugar para que mires el escenario donde vas a estar y que no hayan distracciones, que no hayan cosas que afecten esa reunión contigo. Y lo otro, que ven de ti. Miren esto. Es el tiempo de duración. No te duermas en una presentación del negocio. He visto personas que hacen presentan y presentan y muchas veces me han preguntado acá en el canal y personalmente me dicen Robin, ¿cómo hago yo para ser más efectivo en mis presentaciones? Voy y miro y son personas impuntuales, son personas que no llegan bien puntuales a, su, a, a, a la cita, son personas que no van acordes a la presentación, no llevan sus herramientas, no llevan producto para compartir con su invitado o sus invitados, que esto es importante. y Creen que la presentación es solo salir yo a hablar y a contar algo, cuando lo primero que yo debo tener es sentir y creer en lo que tengo y segundo ser puntual y respetar los tiempos de las personas. Miren, familia, una presentación de negocio no debe durar más de 30 minutos, porque yo me voy a sentar es hablar con él o con ella o 40 minutos máximo, si es que me hace muchas preguntas. Sin embargo, es importante que tú entiendas que debes es informar a la persona y generar unos acuerdos. Comprendan esto, por favor. Repito, la presentación es la forma efectiva de yo compartir e informar de una oportunidad a una persona o a muchos y quienes queden realmente interesados en el proyecto generar unos acuerdos con ellos para volvernos a reunir, para volvernos a ver y para cerrar un negocio. Estamos es hablando de negocios. Y es importante que tú hagas acuerdos. Y estos acuerdos tienen que ver, aquí usted ve una jeringuita, usted los tiene que vacunar. ¿Qué es lo que primero una persona, después de una presentación efectiva, va a hacer con su esposa, su esposo? Contarle. Y tú no puedes evitar que ella o él vaya y se lo cuente. Ve, me presenta un negocio que bla 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 bla. Lo que tú sí puedes hacer es vacunarla, blindarla, darle algo a ella, una vacunita para que cuando el esposo o si es él la esposa o su pareja le pregunte o lo vaya a desanimar, ella le entregue una información puntual a él o a ella de lo que recibió. Es decir. Amor, me presentaron un negocio, o papá, o mamá, hoy me hablaron de un negocio millonario, bla, bla, bla. Cuando yo le digo a la persona en la presentación, le digo: Mira, Pedro, ahora que tú llegues a tu casa o cuando salgas de esta presentación, vas a ver a todo el mundo y lo vas a ver para Gano Excel. Este me sirve para Gano Excel. Uy, a mi esposa, tengo que contarle a mi esposo, mi primo sirve para Gano Excel y vas a querer ir a hablarles a ellos. Escúchame esto, Pedro, ellos no te van a entender. La idea es que sea yo quien le cuente a ellos. Por eso lo importante que hoy te quiero pedir es que si tú quieres que tu esposo o tu esposa haga parte de esto, no que te dé permiso, sino que comprenda, hagamos una reunión para que nos reunamos, nos sentamos con él o con ella y le podamos compartir de qué se trata. Ahora, si inevitablemente él o ella te pregunta qué fue lo que hablaste del negocio, tú le vas a decir amor o papá o mamá. Es algo muy grande. Creo que lo correcto, creo que lo honesto es que vayamos juntos a una segunda reunión porque vi futuro en ese negocio. Lo único que te puedo decir es que es una empresa muy legal, es un producto muy veloz y hay un equipo de trabajo muy serio detrás de todo esto que nos van a respaldar. Hay oficinas en todo el país y es un proyecto muy, muy, muy bien avalado a nivel gubernamental en cada una de las naciones donde está esta compañía. Anótense eso. Porque muchos de los no. Posteriores a una presentación es porque él o ella, papá o mamá, esposo o esposa, desanimaron al sujeto, desanimaron, desanimaron a la persona. Y cuando tú haces ese acuerdo, cuando tú blindas a la persona, la persona va a salir a hablar lo que es, no a aumentar, no a exagerar, ni salir desesperado a buscar la gente antes de ingresar. Entonces, es importante que tú hagas ese acuerdo, es importante que tú hagas. Que le des esa vacuna, que le des esa ese, ese blindaje a él o a ellos y les digas, saliendo de esta reunión, Pedro, o muchachos, o señoras y señores, o amigos, muchas personas, ustedes van a ver para Gano Excel. A muchos, ustedes los van a querer tener en el negocio y les van a querer ir a hablar. Eviten hacerlo porque yo lo intenté hacer. Y lo que hice fue escuchar negativas, porque afuera te van a decir, yo conozco a quien le va mal, yo conocí a alguien que le fue mal con eso, eh, eso no es verdad, de eso tan bueno no, van... y te van a querer desanimar. Por, amar, por amarte, por protegerte, te van a querer desanimar. Sin embargo, cuando hablas lo que es, cuando tienes claridad en eso, esto lo tienes que blindar en la presentación. Y es un acuerdo que tú tienes que hacer y generar, aquí viene lo otro importante, una segunda. Cita, por favor, quien presenta el negocio, anoten esto, quien presenta el negocio y no genera una segunda cita, perdió el tiempo. Quien no hace acuerdos, quien no genera una segunda cita, quien no blinda, perdió su tiempo. No avanzó en el negocio. Y en todo esto que te estoy entregando, espero que busques dónde pueden haber cosas por mejorar para que tú lo mejores. Tanto lo que no ven de ti como lo que sí ven de ti. Tanto en cosas que tú tienes que aumentar en tu mente y en tu corazón. Si es la certeza, capacítate en el producto, capacítate en la compañía, capacítate en la industria para que tú adquieras certeza y te vuelvas mucho más honesto y más asertivo en esta presentación, como en lo que vende de ti, hacer algo totalmente claro en la presentación del negocio, dando declaraciones sorprendentes de manera correcta y generando una segunda cita. La segunda cita, señoras y señores, es, escúcheme muy bien, para cerrar el negocio. Ok, Pedro, eh, veo que te gustó el negocio, veo que ves una oportunidad, quizás eh, lo que me estás contando del dinero, eh, te quiero contar, miren, durante la presentación, a Pedro yo le tengo que ir contando que yo no tenía tiempo, que yo tampoco tenía el dinero y que yo no sabía a quién le iba a contar esto. Son las tres objeciones normales. Ya hay un video de eso, señoras y señores, familia. Sin embargo, hoy te quiero hacer fuerza en esa parte porque en la presentación y durante toda la presentación, en esos 20, 30, 40 minutos, tú tienes que lanzar declaraciones. Si yo estoy frente a un escéptico, y yo le digo a ese escéptico, que sé que es un amigo mío, muy amigo, que lo quiero atraer al negocio. Atraer, no traer, ni embutir, sino atraer. Yo le tengo que decir, ¿sabes una cosa, Brian? De las cosas que a mí más me movió, si yo sé que él es escéptico, de las cosas que a mí me movió esta compañía fue el futuro. Antes de yo arrancar, pero para eso necesito tener certeza. Y yo tengo que tener claridad, creerlo, realmente. Y cuando yo me siente con él a mostrarle, yo durante la presentación le voy a decir cosas. ¿Cómo? Imagínate, yo no tenía el dinero, pero ¿sabes una cosa? Arranqué en el paquete grande porque vi un negocio completo, vi algo poderoso y te quiero decir que el dinero me lo conseguí en dos días. Fue la verdad de mi historia. Yo pasaba por una quiebra económica muy fuerte. Sin embargo, cuando yo vi el negocio, yo dije yo con, yo con mil dólares no monto un negocio serio y salí a buscarlos y me demoré dos días en buscarlos. Los conseguí prestados y fue la mejor inversión que pude haber hecho en toda mi vida. Yo ahora ya le, le tengo que decir, le tengo que decir, hermano, de las cosas que a mí más me movió fue la legalidad. Y te quiero decir una cosa, yo no tenía el dinero tampoco, ahora que tú me lo dices. O antes de que te lo diga, tú lo no dices. O el tiempo, no tenía tiempo, pero me di cuenta que me apalancaba con las personas. Entonces, esta segunda cita es para cerrar negocio. Esta segunda cita es para sentarnos, hacer un cierre de negocio y hacer que la persona o las personas los lleve a un lugar, a un escenario sea un evento de la corporación, sea un evento del equipo, sea en una casa donde hay un ingeniero como él, sea en un apartamento donde hay una ama de casa como ella, sea en un lugar donde hay una persona afín con ella y lo voy a sentar con él o con ella para que comprenda a través de un tercero cómo se va a desarrollar esto. Y al final de esa segunda cita, yo le voy a decir, Pedro, ¿cuándo arrancamos? ¿Cuándo empezamos a trabajar, a ganarnos estos, estos ingresos? ¿Cuándo arrancamos la presentación efectiva? Es algo bien, bien importante y hoy quiero equiparte de algo poderoso para que sigamos conectados y estés muy pendiente del siguiente video porque vamos a estar dando una información muy valiosa para que tu negocio cada vez crezca, crezca y crezca. Un saludo especial a todos.